distribuidor internacional porque argentina y españa tenían esa distribución en capital federal y en gran buenos aires era pesantoro ves lo que te digo por eso es que cuando eligieron los nombres políticos puntuales para ciertas operaciones los hicieron en base al descubrimiento de eh, ciertas evidencias como la distribución de una de mis revistas estaba regida por este distribuidor eh, que fue una de las que quemaron había que eh, poner claramente esta situación de que no quedasen testigos entonces cuando yo hablo de determinada situación Utilizan un apellido político para taparlo de un apellido y así sucesivamente matan dos pájaros de un tiro. Dicen, con esto tapamos esto y con esto tapamos el otro y además así de paso no se entiende de qué habla. Bueno, son cosas eh, interesantes, ¿no? Pero eh, muy asiduamente, las hacen muy recurrentemente, ¿no? Se ve que llevan muchos más de una década en ese ejercicio. Y que eh, les da rédito en todo, sen, en todo sentido, ¿no? Porque si quiero hacer una crítica política, parece que estoy hablando al distribuidor, si quiero hacer una crítica de que el distribuidor negoció la censura de la eliminación de una tirada de una revista mía, eh, me pueden tratar de loco o hacer de cuando no, o el tipo puede decir, yo nunca la tuve, nunca la tuve, y entonces, como yo tengo esta boleta, si recibo firmada. <laughs>